famoso acuerdo del Bicentenario, bueno, un acto muy lindo, fue una fiesta popular también interesante, pero muchas instituciones dijeron, ¿y por qué nosotros no? Julio, hubo muchas críticas después de esto, ¿ustedes lo esperaban? Bueno, no está mal que haya instituciones que de pronto tengan algún grado de enojo porque no han sido convocadas. Primero van a ser convocadas a participar en cada uno de los ejes y temas. Para la convocatoria se fijó como un criterio, primero porque se partió de la base de 684 organizaciones, después pasamos a 104. El acuerdo y la dinámica del acuerdo también requiere una escala humana de trabajo. Era imposible pensar en una cantidad de organizaciones que después las propias coordinaciones de los ejes no pudieran darle la dinámica que requiere. Se pensó en entidades madres, es decir, federaciones, cámaras, colegios, asociaciones, consejos, caso del Consejo Pastoral de Iglesia, que tuvieran una representación de organizaciones que las nuclearan y no invitar a las organizaciones individualmente, porque nosotros no podíamos pensar que convocamos al Consejo Pastoral de Iglesia o a las 30 iglesias evangélicas de Tandil, convocamos a la Liga Tandilense o a los más de 20 clubes de fútbol. Esa era una dinámica después muy difícil de desarrollar. Entonces el criterio fue cámaras, asociaciones, colegios, federaciones, en ese grado de representatividad. Ahora bien, probablemente haya habido algunas organizaciones que nosotros pudimos haber incorporado y tal vez no lo hicimos. Cito a dos: la Liga Agraria es una, y el Colegio de Martilleros es otra. Parece que en ese caso pudimos haberlo convocado. Bueno, no hubo ninguna cuestión para que no fueran partícipes. Fue una dinámica de trabajo de más de 3 meses, fue un aprendizaje también para los 12 integrantes, 13 que participamos en esa mesa interinstitucional, por partes iguales el municipio y la universidad, en algunos casos con la presencia del rector y del intendente, o del rector y el vicerrector, el secretario general, el secretario de gobierno, el jefe de gabinete por el lado del municipio, y distintos secretarios por las dos organizaciones. Y la verdad que también fue un aprendizaje estos 3 meses de trabajo para poder acordar el perfil de la convocatoria de las organizaciones y los ejes que son preliminares, que también son ejes abiertos. Ahora, se los va a invitar, se los va a convocar a participar entre la última semana de abril y la primera semana de mayo. Va a ser la convocatoria de las organizaciones para presentarse a la dinámica de trabajo del acuerdo del Bicentenario. ¿Con cuál de estos un poco quejas estarías de acuerdo y con cuál no? Por un lado, ayer decía Rogelio Iparraguirre que tenían poca representatividad los trabajadores, que no había gremios o sindicatos. Bueno, estaban las cámaras, digamos, que las representaban. Las cámaras, no un trabajador. Primero firmó la mesa intersindical, que representa alrededor de 10 gremios. Tengo entendido que está la UOM, ATE, SUTEBA, bancarios. Firmó Juan Carri, que es el presidente del Partido Justicialista. No pueden decir que no había una representación de los sectores, de los trabajadores, porque la mesa intersindical dice que están firmó. Todas las patronales, pero no los sindicatos, bueno, los gremios que defienden. Está bien, es una visión. Yo creo que la mesa intersindical tiene una representación y en todo caso Tandil no tiene definidas una confederación del trabajo o un sector que agrupe a todos los gremios de la ciudad. Esta es la realidad, no lo han podido lograr, había como una doble representación. Nosotros optamos por la que más regularidad tenía, y en ese caso tampoco hubo una. Ahí tengo entendido que está la CETEP también dentro de la mesa intersindical, con lo cual hay una representación de trabajadores. Ahora bien, yo preferiría pensar el acuerdo del Bicentenario desde otra perspectiva, ¿no? Porque los actores, o varios de los actores que se han expresado, desde la duda del acuerdo, ¿no? A ver. Primero,
Nosotros tenemos expectativa que cuando se presente el fines de abril, principios de mayo, se convoque a las organizaciones, ya vamos a tener desarrollada una página web del acuerdo. Esa página web contendría los ejes, los temas, los coordinadores, los días y lugares donde se reúnen y los informes avances. Bien. Es decir, le darían una transparencia. Entonces, yo preferiría mirar al acuerdo, primero, reconocer la dimensión del acuerdo. Los dos actores de la comunidad de mayor dimensión, de mayor volumen, de mayor representatividad, a los 35 años del inicio de la democracia, deciden y definen darle un gesto a la comunidad convocando nada menos que a 48 organizaciones que acceden a firmar el acuerdo de la Asociación de Magistrados a la Mesa Intersindical y del Consejo Pastoral de Iglesia a la Cámara Empresaria, en tiempos de tensiones, en tiempos de disidencias, en tiempos muchas veces de miradas extremas. Tandil, como ciudad intermedia, genera un gesto que yo no tengo dimensión si se ha dado en otro lugar del país y en otra ciudad intermedia las características. Entonces, un primer tema, celebrar esto. ¿Por qué la visión crítica previa? ¿Por qué la duda? ¿Por qué no pensar en que nos podemos sentar a trabajar y en todo caso dentro de 90, 180 días, cada uno de esos actores podrá ir transmitiendo cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron sus aportes, qué dudas se despejaron y cuáles se consolidaron? Yo adhiero al Bicentenario, pero... ¿Y está mal eso? No, mirá, no lo comparto. Yo tengo otra visión del acuerdo del Bicentenario. No digo que esté bien, no soy quien para juzgar si está bien ni mal. Lo que digo es, ¿por qué no jugamos el partido en vez de mirarlo desde la platea y tener una visión crítica? Le pegaste mal por arriba el travesaño, capaz que el jugador dice, bueno, pero me picó mal y entonces yo... Lo que pasa es que si no lo invitaste a jugar al partido, a jugar el partido, digamos, obviamente desde la platea te va a estar planteando eso. A quienes no los invitamos y consideran que debieron haber sido invitados, las disculpas. Bien. Pero hay algo más. ¿Van a tener la convocatoria a participar, o sin duda. O incluir temas como discapacidad. Sí, no. Bueno, hay un Tandil accesible. Sí. Hay un Tandil accesible, hay un eje que es el Tandil accesible, dentro de eso están las políticas de discapacidad, hay un Tandil accesible. No, a ver, y además los ejes son preliminares, se pueden incorporar temas y por supuesto que se puede incorporar actores sociales a participar. Ahora, ha sido un trabajo, además en un tiempo de verano, donde entre diciembre y marzo, digamos, no es la mejor época. Bueno, el protocolo del Bicentenario era 2018, no había 2019 para protocolo, son 5 años previos al Bicentenario. A ver, 35 años no es apurarse, yo creo que es para celebrarlo, yo creo que hay una dimensión, por lo menos es la expectativa que muchos de los que trabajamos en esto y hemos dedicado mucho tiempo tenemos. ¿Por qué no darnos la posibilidad de sentarnos a pensar juntos aunque no pensemos igual? Este es el desafío. Y dentro de 180 días, porque en julio, en el mes de julio, va a haber una primera presentación de informes avances de cada uno de los ejes y temas. Y ahí cada uno podrá manifestarse cómo se sintió, si se sintió partícipe, no tanto, si fue escuchado. Ahora, démonos la dinámica de la participación en una convocatoria que tiene un triángulo virtuoso. Digamos, el municipio como actor del desarrollo local, la universidad como usina de la producción del conocimiento y los actores sociales en una mirada de gestión asociada. La verdad, me parece que tenemos desafíos. Uno apostaría que en el primer año, el 4 de abril del 2019, el acuerdo tendrá que presentar sus avances y propuestas. Yo preferiría que nos juzguen ahí. Bien. En ese tiempo, no en esta cuestión anticipada, porque yo antes de convivir con vos y antes de enamorarnos, ya te estoy marcando cuáles son las cuestiones que no me gustan. Generemos esa convivencia, metafóricamente lo estoy hablando, compartamos
y veamos a partir de ahí cuáles son las cuestiones en las cuales estamos de acuerdo y en las cuales estamos en desacuerdo. Pero a partir de expresarnos y de poder generar esa experiencia de darle un salto cualitativo a la política de Tandil. Ojalá el año que viene los candidatos tomen a los ejes del Bicentenario, a los temas del Bicentenario, en los cuales se avanzó como piso de debate para la campaña electoral, todos los candidatos. Ahora, también le pido a los candidatos que se sumen a los candidatos, a los concejales, a los consejeros, a los actores de la comunidad. La verdad que si no, uno percibe que se revierte la prueba de inocencia. Y la verdad que esta es una oportunidad de generar acciones conjuntas. Dice un concejal de Unidad Ciudadana, Darío Méndez, a la mañana el acuerdo del Bicentenario es puro humo y a la noche el presidente de su bloque lo firma. Difícil de entender. Julio Ricciribetti está con nosotros, jefe de gabinete. Dejamos una pregunta para el próximo bloque. Bueno, sí, tema tarifas, tema transporte y tarifa social también, la cantidad de gente que hay con tarifa social en la ciudad. Y las lecturas que se pueden hacer. Este tema salió ayer acá y bueno, vamos, generó bastantes, digamos, miradas diferentes a partir de un determinado tema. Tenemos que hacer la pausa, está Julio Ricciribetti con nosotros. Ya volvemos. Julio, ayer estábamos hablando con Pablo Sivaglieri y surge el tema de las tarifas sociales, ¿no? En cuanto a electricidad. Él dio el número de 14.500, después lo constatamos también con Mario Cavito, y a marzo había 10.500 medidores con tarifa social. ¿Vos qué postura tenés al respecto? He charlado con Pablo y con Alejandra Marcieri el tema, lo hemos charlado, son temas que hacen a la agenda de gobierno. Ha habido un incremento de la demanda de tarifa social en Tandil. Si bien no es por ahí constante o de alto impacto, pero ha habido, y el tema de la tarifa, sobre todo la tarifa eléctrica, pega en los hogares. Hoy es casi el 25% de los hogares de Tandil tienen tarifa social. Pega en los sectores medios y medios bajos, pega fuertemente los montos que han venido. Yo creo que yo espero que haya una actualización, que haya sido esto una actualización. Si vos me decís, hubiera preferido mayor gradualidad. Hubiera preferido mayor gradualidad. Yo creo que el aumento explosivo de las tarifas generan en los sectores de trabajo un altísimo impacto, sobre todo en los sectores de ingresos más informales. Yo hubiera preferido que todo lo que sea tarifas se diera en un marco de cierta gradualidad y en una planificación y no en aumentos. Pero bueno, son decisiones también políticas en las cuales los gobiernos locales percibimos mucho del impacto y tenemos poco de la decisión. Acompañamos nosotros, el municipio de Tandil, la gestión de Lungui ha tenido con la cuestión social siempre una de sus patas más consolidadas de gestión. Y la verdad es que seguimos activamente trabajando, pero es un tema que hay que reconocer. Hay una preocupación de la gente por el tema de cuando llega la factura. La llegada de la factura termina siendo como el momento que uno no quiere o no espera o es un momento como de incertidumbre. Lo digo también para aquellos comerciantes. Nosotros recorremos con el intendente y vamos a caminar y entramos en comercios. Estuvimos en una reunión en Carrefour. Parecería que el tema Carrefour tiende a encaminarse, ¿no? Parecería, pero había dudas si alguno de los locales cerraba. Ellos nos planteaban estas cuestiones también, ¿no? De lo que significaba para este tipo de empresa. Y nosotros fuimos porque también teníamos una preocupación de los alrededor de 180 trabajadores que tenían y todos los tercerizados y toda la gente que tiene su trabajo alrededor de este tipo de empresas. Digo, para ponerlo en su justa dimensión. Y una de las cuestiones que apareció de la mano del gerente fue la preocupación por el crecimiento en el orden local, ¿no? Digamos, si bien nosotros fuimos al de Panamá, cada uno tiene su propia gerencia. La preocupación de estos temas no es un tema al cual el municipio
no preste atención, precisamente lo habrá manifestado con mayor profundidad Pablo, es un tema de agenda, pero también es un tema de agenda en la usina, digamos, la parte pública y privada. Nosotros tenemos permanentemente reuniones con el presidente de la usina, con Matías, por estos temas y otros temas que hacen a esta interacción con el municipio. Déjame preguntarte algo sobre este tema, porque ayer cuando tiramos la cifra, bueno, primero 14.000, después supimos que eran 10.500, igual es mucho. Es mucho. Muchos manifestaban a través de mensajes su alegría, casi literalmente, porque había 10.500 medidores a los que podían acceder a la tarifa social. Porque decían, este gobierno subsidia a los que necesitan y no a todos como hacía el gobierno anterior. Ahora, hay que tener en cuenta también, y digamos los que lo miramos desde otro lado, es que hay mucha gente que no accede a la tarifa social y que está en el medio entre los que pueden y los que... Y el salario es el mismo. Y los que no pueden y el salario es el mismo. O sea, por ahí me costaba encontrar la alegría en esta cuestión, ¿no? No sé, ¿vos de qué lado te posicionas? No necesariamente siempre hay que posicionarse de un lado. El Estado, yo creo en el marco regulador del Estado, creo en los equilibrios del gobierno municipal, nacional y provincial, de cualquier gobierno. Me parece que hay un sector C3 en el nivel socioeconómico, la media, digamos, ingresos de alrededor de 30.000 pesos, por familia, que es un sector fuertemente afectado. Y en el caso de que alquilen, muchísimo más, que son sectores medios de trabajo formal, y que son fuertemente afectados y que no acceden a la tarifa social. Y ahí hay un reclamo y hay cuestiones de tipo administrativo, no de sensibilidad. No es que el Estado municipal diga no a este sector porque tiene un ingreso de 30.000 pesos. Hoy un ingreso de 30.000 pesos. Alquile o no alquile, entre dos y tres hijos, las cuestiones cotidianas, los temas que hacen a la vida cotidiana que por ahí los sectores medios también van relegando. Anoche escuchaba que esto pega en el tema de los restaurantes, pegan en las salidas que hacen a la familia y al desarrollo armónico de la familia, a la posibilidad de distensión, digamos, a la vida cotidiana. Y yo coincido que ahí el sector C3, el sector medio socioeconómico, es un sector afectado directamente, no incluido dentro de determinados beneficios sociales de las políticas públicas. Cerca del 85% de este salario, de estos 30.000 pesos promedio, se ven afectados generalmente en alquileres, en escuela, en educación, en transporte y en tarifas. O sea que tienen margen de movimiento. Sí, bueno, sectores en ese rango que son afectados por ganancias. Claro. Y ahí tienen otro tema, ¿no? Digamos, en 1.000 más o en 1.000 menos estás afectado por ganancias. En algunos sectores, cuando les incorporan las horas extras, prefieren no hacerlas porque si se las incorpora y se blanquea, se les descuenta ganancia. Hay una complejidad en este entramado. Yo no tengo dudas de la sensibilidad de las acciones del gobierno. Ahora bien, estos sectores intermedios coincido también que quedan en una franja afectada y no comprendida. Julio Ricciribetti está con nosotros, jefe de gabinete. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, hablar un poco del tema de este ex basural clandestino. Con Julio Ricciribetti. Julio, ¿en qué estadio se encuentra? Bueno, Andrés Curcio respondió ayer parte de lo que le preguntábamos de este ex basural clandestino, en el cual aparentemente había llegado una intimación. Nos dijeron que no es una intimación, es una formalidad que ya se respondió como corresponde. Ahora, ¿cómo ves, por ejemplo, ayer decía Rogelio Parraguirre que más allá de un permiso que se le había dado al propietario del terreno para que pueda limpiarlo hasta 2020, no se controlaba hasta el momento y la gente seguía arrojando basuras más allá de que ahora ya está mejor? ¿Esto vos lo ves así? Bueno, a ver, el Estado municipal muchas veces tiene dificultades para control de algunas problemáticas que hacen también a la responsabilidad colectiva de los ciudadanos que vivimos en Tandil. No tengo un profundo conocimiento sobre este tema, más de lo que hablé con Andrés, de lo que hablé con Héctor Creparula del área de medio ambiente, de haber leído el acuerdo que se firmó para que el propietario, que además había una extracción de tierra ahí,
y que tengo entendido que a la fecha hay una, digamos, hay un trabajo realizado y hay un acompañamiento del municipio y un control del municipio, que además las cuestiones medioambientales que se denunciaban han sido resueltas. Arena ahora fenólica, bueno, arena fenólica, sí, sí, cuestiones que tienen su complejidad, se han ido resolviendo. Ahora van apareciendo en Tandil distintos ámbitos donde los vecinos van depositando residuos. Yo les comentaba recién, en un caso, autopartes, digamos. Y es cierto que el municipio no tiene un control personal, que hay una incorporación de tecnologías en desarrollo para el control de algunas áreas, tránsito, cámaras, posibilidades de detección de algunas infracciones. Bueno, seguramente en algunos temas estaremos en mora y tenemos que reconocerlo. Yo creo que el tema del tránsito en particular es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar en el Acuerdo Bicentenario para un programa integral de movilidad urbana. Yo creo que estamos en mora en ese tema. Se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho. El parque automotor es un parque amplio, de más de 70.000 vehículos y más de 23.000 motos. Tenemos una complejidad ahí que debemos asumirla como un tema de profundo análisis. Uno de esos tres o cuatro temas de agenda que el intendente ha puesto para trabajar durante este año. Ahora, bueno, hemos tenido complejidad y tenemos complejidad. El tema de los residuos va a ser un tema también del acuerdo, y ahí me parece que se van a ir generando consensos. Y sobre las cuestiones que no se abordan, bienvenida también una comunidad que participa y expone y denuncia. Yo, cuando se planteó el tema del parque, la verdad que yo tuve una mirada, más allá del cuestionamiento y del debate que se pueda dar con los vecinos por la invasión a lo que era una parte de la superficie del Parque Independencia, a mí me parece que hay una sociedad movilizada y demandante, y bienvenida sea, ¿no? Yo, la verdad que, ahora, también digo, la gente denuncia por un lado, pero también hay vecinos que a esos vecinos le producen esta situación negativa de tirar la basura en cualquier lugar o donde mejor le queda, y que el Estado municipal tiene como circuitos, recorridos alternativos para ir, ya tiene recorridos alternativos, esto lo hemos charlado con Claudio Fuentes, para ir levantando la basura de lugares que no están dentro de los recorridos. Bueno, son parte de las cuestiones que nosotros tenemos que admitir. Me parece que no está bueno para el gobierno municipal ni para los funcionarios estar a la defensiva y sentir que cada crítica es una crítica que no tiene una visión de aporte. Yo creo que muchas de las críticas tienen una visión de aporte, y bienvenidas sean. ¿Por qué quieren un Tandil mejor? Porque yo creo que, cuando los vecinos se quejan, es porque sin duda alguna, mira, cuando se hizo la encuesta Origen-Destino, que hizo un trabajo en ese sentido Oscar Nigro, el 95% de los tandilenses estaban muy conformes de vivir en una ciudad como Tandil. No significa que están conformes con el gobierno, estoy diciendo, sobre las preguntas que se hacían, estaban conformes en vivir en una ciudad como Tandil, de la escala de Tandil, con la regulación de Tandil, con el marco normativo de Tandil. Es decir, que hay un concepto de tandilinidad instalado. Por eso, para mí la crítica es parte de gobernar. Lo que digo es, permitime que me extienda brevemente, una cuestión es, sobre todo cuando se hace al ámbito legislativo, una cosa es la visión de la obstrucción, yo critico, y otra cosa es la oposición, yo critico y planteo alternativas. Digo que no a esto, pero planteo alternativas. Esto yo creo que es la modalidad que debería instalarse o que debería instalar el gobierno. Yo creo que el acuerdo va a compilar esas expectativas. A mí me gustaría que en el tema de tránsito, Estrellas Amarillas y el otro, y Tránsito Entre Todos participen. Nosotros los vamos a convocar a que nos den su mirada a la Cámara de Transporte. ¿Qué te quiero decir? Que sectores que de pronto no han tenido tanta afinidad con las políticas del gobierno, y en algunos casos han vivido la tragedia de pérdida de familiares, sean parte de esa convocatoria y sientan en ese lugar la posibilidad de expresarse y de construir juntos política pública.
Y bienvenida esa crítica, porque son vecinos preocupados, en algunos casos directamente afectados. Entonces, yo la verdad que cuando a veces parece que hay cosas como que se van, que son muy puntuales y se podría actuar y no se hace nada. Yo digo, según lo que escucho en los barrios y lo que dice la gente, y hay muchas veces críticas constructivas. Hay basurales clandestinos más pequeños y más grandes, como por ejemplo en la circunvalación, sí, sí, que tiran perros muertos, chatarra, autopartes, la verdad que es un desastre. Fuentes ha dicho que muchas veces lo retiran, al tiempo vuelve a estar de la misma manera. Es un lugar puntual, no hay un mecanismo, una multa, un tiempo en el que pueda haber alguna persona, utilizar también la policía local, no sé, alguna técnica para multar o para que no suceda más, como también para que se aprenda de una situación. Bueno, sobre la cuestión de la responsabilidad colectiva, el gobierno trabaja, digamos. Sobre el seguimiento individual tenemos una complejidad ahí. Probablemente haya necesidad de mayor incorporación de tecnología en algunos sectores. Tandil es una ciudad que crece y que el otro día tuvimos una reunión con el intendente en el barrio de graduados, ¿no? La verdad que una reunión rica, donde también hay demandas y temas, pero ahí ve cómo en la calle Palacios al fondo y circunvalación, cómo Tandil crece y se desarrolla, y el municipio va requiriendo no solamente de mayor estructura, sino además de mayor tecnología. Nosotros tenemos que admitir las dificultades, porque no admitirlas sería no intentar resolverlas. Entonces, yo siempre propongo, inclusive a los funcionarios, tenemos que escuchar a todos, aun aquellos que tienen una visión más crítica al gobierno, sobre todo cuando esa visión crítica al gobierno tiene como objetivo la posibilidad de construir entre todos una mejor calidad de vida, pese a que Tandil es una ciudad, como decía, que tiene una buena receptividad de los vecinos, que hay estudios científicos, el ranking del bienestar es uno de ellos. Tandil es la tercera ciudad intermedia del país y es la número 24 en el país sobre 528 municipios en total. Bueno, son los temas que permanentemente tenemos que ir receptando por un lado e intentando dar respuestas. En algunos temas nos anticipamos, se neutralizan, lo que se neutraliza no se mide porque no ocurre, y en muchos otros casos seguramente vamos detrás de la agenda y estamos en mora. Ambas cosas, una fortalecerla y la otra reconocerla. Julio, te pido cortito algunos temas de política. ¿Hay preocupación en el radicalismo por el rol que va a ocupar dentro de Cambiemos en el 2019? Nosotros, yo la verdad que no es un tema de agenda. Nosotros tenemos una relación de coalición. El jueves que viene tenemos una reunión con el jefe de gabinete de la provincia, con el intendente y el secretario de gobierno. El rol que va a ocupar a nivel provincial, nacional, hay un debate. De hecho, se ha reunido el Comité Nacional con el presidente Cornejo, ha habido reuniones en la provincia de Buenos Aires. En el orden local, nosotros tenemos una mesa de Cambiemos que también va construyendo miradas, pareceres, similitudes, disensos, como pasa adentro del propio gobierno, como pasa adentro del propio radicalismo, no puede dejar de pasar en la mesa de Cambiemos. Es un tema de agenda de mediano plazo, pero estamos en el periodo del invierno de la campaña electoral. La campaña electoral así tiene invierno, otoño, primavera y verano. El verano será a partir de... Algunos viven una eterna primavera, no ustedes, digamos. Pero... Entonces, para mí, el tema hoy, el tema electoral, por supuesto, sí, el tema de los vínculos y de las relaciones y de la armonización de los distintos miradas o matices que tenemos dentro de Cambiemos. Ese es un tema a seguir construyendo. La cuestión de agenda es un tema que hoy está en un segundo plano para el gobierno. Bien. ¿Y cómo están trabajando con los circuitos electorales que habías propuesto vos también hace tiempo? ¿Van a llegar, no se va a llegar? Bueno, mucho trabajo. Ahí está trabajando mucho Matilde Vide, concejales, es el Centro de Investigaciones Geográficas del municipio. Eso fue una presentación, eso fue la primera acción del acuerdo del Bicentenario. Trabajaron eso, entre todos los concejales en pleno eso verano fue, también. Eso fue una presentación de Aprender Derechos, una organización de la sociedad civil en la cual yo soy parte, la universidad acompañando y el municipio acompañando. Tenemos expectativas de que se vote en el 2019, para eso están trabajando concejales, ejecutivo, universidad. Sería un cambio notable. Yo creo que
los tandilenses hoy no tenemos se incorpora al acuerdo del Bicentenario en el eje de participación ciudadana a los circuitos electorales. Porque además quiero decir esto, algunos de estos temas, una cuestión es que se presente el municipio o un concejal, otra cuestión es que se presente una representatividad de organizaciones planteando un tema. Y este creo que es el gran logro. Los circuitos electorales, si lo logramos en el 2019, van a permitir a los vecinos votar probablemente a no más de 1.500 metros de donde viven, de donde tienen registrado su domicilio. ¿Y se llegará? Porque bueno, es un trabajo muy intenso. Se está haciendo un trabajo intenso. Yo estuve en la última reunión que se hizo en el Centro de Investigaciones Geográficas. Hay un trabajo, la verdad, de un nivel de excelencia, que creo que es lo que se ha manifestado en el antes de ayer cuando viajaron el concejal Matilde Vida y el concejal Lavaroni. Ahora están trabajando todos los bloques. Está trabajando el Ejecutivo, está trabajando la Universidad. Eso es una prueba de cómo se puede mejorar. Vos me vas a decir, mira, es una vez cada dos años. Sí, es una vez cada dos años, pero el 25% de los tandilenses no eligen el orden local. 25.000 vecinos en las últimas tres elecciones. Uno de cada cuatro tandilenses no eligió en el orden local. Seguramente la cuestión de la distancia, 50 cuadras entre Tunitas y Arcoíris, es una de ellas. Si vos tenés alguna discapacidad, minusvalía, o tenés que tomar colectivo, o las cuestiones climáticas no te acompañan, hacer 50 cuadras con un colectivo combinado toda una mañana y seguramente termina siendo una barrera para expresarte. Es decir, también eso implica la pérdida de calidad en el sistema democrático, en la expresión de los ciudadanos. Julio, la inclusión de todos los sectores. Pensaba, de todos, ¿no? Los porque sectores, ¿no? Son los que menos tienen. Bueno, los más afectados seguramente son los que menos tienen, porque son los que muchas veces tienen que hacer ese recorrido, claro, en un micro combinado. Si además uno tiene determinada edad o si además tiene algún problema físico, convergen algunos de esos factores, mucho más, ¿no? Julio, muchísimas gracias. Nos quedaron muchas preguntas, como siempre pasa. Serán motivo de otra invitación seguramente. Gracias a ustedes. Gracias, Julio.